Vamos a entregar a continuación el premio en I más D más I, que en esta quinta edición de los premios El Suplemento es para Garbionda Mantenimiento Sostenible. Recogerá el galardón don Óscar Pereira, socio fundador y CEO de Garbionda. En Garbionda, empresa dedicada a la I más D más I, hemos desarrollado y patentado dentro del sector de carreteras un innovador sistema que proporciona un mantenimiento sostenible y una conservación integral de las biondas y los catafaros. Garbionda, el proyecto de mantenimiento sostenible, se basa en cuatro pilares básicos: la seguridad vial, el ahorro económico, la sostenibilidad y el fomento del empleo. Dentro de la seguridad vial, incrementamos la visibilidad de estas infraestructuras al 100%. Proporcionamos un ahorro de más del 90% de las actuaciones que se vienen haciendo ahora en el sector con esta infraestructura, que es su sustitución. En cuanto al tema de sostenibilidad, es el impacto medioambiental que tiene de la generación de esta infraestructura es 26 toneladas de CO2 a la atmósfera, 247.000 megajulios de consumo de energía, 2 millones de litros de aguas residuales y 5 toneladas de escoria. Y luego, en cuanto al fomento del empleo, la política de la empresa es generar empleo estable y de calidad. Garbionda, certificada como joven empresa innovadora por AENOR, ha recibido multitud de galardones y reconocimientos, entre los que destacan Premio Andalucía Emprende 2014 en la categoría CREA, Premio Nacional Hazlo Ahora 2015 de Philip Morris España, Premios del Suplemento Andalucía Excelente 2015 y Nacional 2016 en su categoría I más D más I. Garbionda, mantenimiento sostenible. Buenas noches a todos. Primeramente, Antonio, tengo que echarte la bronca, porque a ver lo que digo yo después de hablar un gran orador como es Matías Prats. A ver, aquí, uno que no está acostumbrado a estas cosas, y a Pilar también. Bueno, primeramente quiero agradecer a la organización el haber recibido este premio. Otro agradecimiento que tengo para la organización es que habéis decidido hacerlo en el día de hoy, que es nuestro segundo aniversario. Muchas gracias. Y tercero, lo que quiero agradecer es, me vais a disculpar, pero me voy a dirigir a la mesa 8, que como bien ha cantado Antonio Orozco la de héroe, yo ahí tengo muchos héroes, empezando por mi heroína, que es mi mujer, que es la que me aguanta todos los días y es la gran heroína. El equipo que formamos parte de Garbionda, Ignacio Hernández, Ernesto Vargas, Antonio y un gran amigo que ha venido hoy desde Cáceres haciéndose un viaje desde Portugal, una reunión que ha tenido esta mañana, Felipe. Como te dije en su día, eres un gran tipo y te considero un gran amigo. Muchas gracias y buenas noches.